Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Deseos y promesas. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 25. ¿Cuántas veces nos enfadamos por naderías? Por cosas que en muchos casos poco o nada tienen de importantes. Simplemente son objeto de nuestra comodidad o de nuestro capricho. Esto no solo nos sucede en nuestros trabajos o en nuestras familias. En muchos casos, esto también nos puede suceder en nuestra relación con Dios. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas de las cosas que demandamos de Dios solo son fruto de nuestros propios antojos? Y el caso es que las reclamamos como si fuesen promesas que Dios nos hubiera hecho a cada uno de nosotros, casi a título personal. Algo que es un grandísimo error, pues esta forma de pensar y de actuar nos coloca en un grado de soberbia muy peligroso. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, nos encontramos con Jesús compartiendo una parábola, la que conocemos como la de los obreros de la viña. En este caso, Jesús nos insta a aceptar la soberanía de Dios, así como la autoridad de su palabra y su justicia. En esta parábola vemos cómo los primeros obreros van elucubrando en sus mentes al tiempo que van dando cabida en sus corazones a sus propias suposiciones, como algo intrínseco a la propia palabra dada por el Señor de la viña. Pero lo que el Señor de la viña dijo a los primeros también se lo dijo a los últimos, y fue que les daría un denario por su trabajo. A todos les dijo lo mismo. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, en muchos casos le exponemos nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros miedos y todas las cosas que nos atemorizan, inquietan o ilusionan, así como aquellas por las que estamos agradecidos. Pero en medio de toda esta mezcolanza de inquietudes en las que vive nuestro corazón están nuestros ruegos. Algo que en alguna ocasión puede que se nos haya escapado de nuestro control. ¿Por qué digo esto? Pues porque claramente existe una diferencia considerable entre clamar y reclamar. Y puede que reclamemos como promesas lo que solamente son deseos. Entre las promesas de Dios nunca estuvo nuestra prosperidad ni nuestra comodidad. Nunca nos prometió la ausencia de problemas, ni una maravillosa salud con una cómoda vejez. No fueron esas sus promesas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, leemos: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo».
Es más que posible que las cosas no vayan todo lo bien que esperábamos y que nuestros días se tiñan de gris en más de una ocasión. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a reclamar promesas que solo son fruto de nuestra imaginación? ¿O vamos a confiar en que la paz y la victoria se adueñen de nuestro día malo? Todos hemos experimentado que la vida no está exenta de problemas y de dificultades, e incluso de batallas perdidas. Si observamos el periplo del pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida, lo veremos enfrentando batallas ante sus enemigos y cómo una y otra vez Dios los llevaba de victoria en victoria. Pero también lo podemos ver perdiendo alguna de esas batallas. ¿Le impidió esto entrar en la tierra prometida? No. Pero tuvo que reconocer la derrota. En ocasiones es necesario conocer esa derrota para poder valorar tanto la victoria como a aquel que nos la da. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El Espíritu Santo es claro en esta afirmación que a través del apóstol Juan nos dejó en su primera carta en el capítulo 2, verso 25. A esto sí que podemos aferrarnos como una promesa viva y real por parte de Dios a cada redimido, la promesa de una vida eterna que tenemos a través de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 3 al 5. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.